Querido, muchísimas gracias por la presencia y todo por ustedes. Siempre es bueno estar en La Pampa. Estamos allá donde viene, no pueden pasar el año, sino acá, en Santa Rosa, siempre. Rumbo hacia Neuquén, viví un año y medio en Neuquén. Y la verdad que venía en el avión y veía lo pujante que es La Pampa, es decir, los campos, cómo producen, ¿no? Y me hace acordar a lo que es la región central de nuestro país, a lo que es Santa Fe, a lo que es Córdoba, a la capacidad y a la pobreza productiva que tenemos. Si ustedes me permiten, yo haría un breve panorama de cómo veo la situación nacional, lo que es necesario y lo que yo quiero hacer, si soy elegido presidente, y después abrimos al diálogo. Yo creo que nuestra Argentina, para poder encaminarse, lo primero que precisa es recuperar el funcionamiento de la institución, que se ha visto afectado por la existencia de la grieta, que expresan el kirchnerismo por un lado y el macrismo por otro lado. ¿Por qué han impedido que haya un funcionamiento institucional correcto? O sea, se han peleado con perro y gato y han avanzado en acciones que han hecho perder el funcionamiento institucional argentino. El hecho de que se le quiera iniciar juicio político a la Suprema Corte por parte del actual gobierno es una prueba de ello, ¿no? Nosotros en Córdoba tenemos el miembro de la Suprema Corte que fueron nombrados por el gobierno radical el último hace 27 años. Jamás se nos ocurriría iniciarle juicio político, porque hasta no son muy buenos jueces, casi la mitad del Superior Tribunal de Justicia. Tampoco acatan los fallos de la Corte y están politizando el funcionamiento de la justicia. Y esas acciones son las que, además de lesionar el funcionamiento institucional, son las que impiden que haya seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica es difícil que se pueda invertir. Y además de eso, veo que hay una pelea con los medios de prensa. El gobierno nacional actual echa la culpa a los medios de prensa de su fracaso y vemos medios de prensa que están en un lado u otro de la grieta, en el AMPA, ¿no? Que es lo que se observa. Y se lesiona el funcionamiento de la libertad de prensa con esta actitud. Lo mismo que la pelea política, una pelea de perro y gato que se acentuó en estos 12 años que funcionó la grieta a pleno. Y bueno, la consecuencia de este funcionamiento institucional que debemos recuperar como premisa fundamental para que Argentina luego tome las medidas necesarias para dejar atrás la crisis, la decadencia y entrar en la senda de progreso, son no solo necesarias, sino que los números son elocuentes. Hoy tenemos un producto bruto que en los últimos 12 años se mantuvo constante. ¿Esto qué significa? O sea, la economía no creció. Es el único país de Sudamérica que no creció la economía. Significa de que el ingreso medio de los argentinos hoy es 15% inferior a lo que era en el año 2002. Esta es la realidad. Hemos empobrecido en conjunto. A algunos le ha ido bien, pero al grueso de la población le ha ido mal. Hemos empobrecido en conjunto un 15%. Esto es lo que trajo la vida. Y creo que también Argentina, además de recuperar el funcionamiento institucional, acabar con la grieta, conseguir que haya al final del camino un gobierno de consenso que le dé sustento a las medidas que se tienen que tomar. Yo siempre digo, me acompañaba recién Tomaski, que me recuerdo en la época del estallido de la convertibilidad, que fue que tuvimos que los 5 o 6 presidentes en una semana. Recién se pudo encarrilar el país cuando Alfonsín y Donde se pusieron de acuerdo. Ahí Argentina se pudo encarrilar. Es evidente que en la crisis se necesita de acuerdos y consensos, y eso es recuperar también el funcionamiento institucional. Y la situación que tenemos de la economía que está al borde del precipicio está vinculada a dos ejes conductores que siempre estuvieron presentes en la crisis argentina. Por un lado, la falta de dólares, lo que los economistas llaman la crisis o el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pago. Pero hay otra cosa que faltan dólares y los dólares se obtienen genuinamente solo si se exportan. Eso por un lado es un hilo conductor de la crisis, y
Y el otro gran hilo conductor de la crisis argentina y de la inflación es que gastan más de lo que le ingresan, el eterno déficit fiscal de Argentina. En 60 años, solo 3 años, hubo equilibrio fiscal. Y lo que hacen los gobiernos es pedir préstamo para cubrir ese agujero que tiene, y cuando llega el momento que no le prestan más, porque los creadores dicen que le vamos a ir prestando y sigue gastando más de lo que ingresa, ahí le dan a la maquinita de imprimir billetes, pero siguen gastando más. Y ahí se exacerba la inflación. Y hoy estamos viendo los dos fenómenos de manera concurrente. Por un lado, la falta de dólares, por eso tenemos esa cantidad de tipos de cambio, que son como más de 10 tipos de cambio. Y por otro lado, y el cepo, y las limitaciones para importar, y las limitaciones para exportar, que se las ponen sobre todo el sector agropecuario. Y por otro lado, la alta emisión que origina una inflación altísima. Inflación de septiembre, que se va a conocer el dato esta tarde, va a ser de 2 dígitos también. Vamos a tener un bimestre con agosto y septiembre con una inflación alta que solo se equipara a lo que hubo 32 años antes. Vamos a tener estos 2 meses, agosto y septiembre, una inflación similar a la que hubo 32 años antes. Y esto muestra claramente el fracaso del gobierno del ministro Massa, y muestra claramente el fracaso de Massa, que hace más de un año que es ministro y que tenía una inflación cuando sumé el 70%, estamos en el 140% anual, y ni que hablar del dólar, que estaba en 12.60 y está en 1.000 pesos. Esta es la realidad con que nos encontramos. Y creo que resolver estos dos problemas no son temas difíciles, porque en la posibilidad de obtener dólares genuinos, los vientos internacionales soplan a favor de la Argentina. Nosotros tenemos varios complejos productivos que pueden exportar y mucho. Estamos en condición en los próximos 10 años de duplicar las exportaciones. El primer complejo productivo, sin duda, es el complejo agroalimentario. Es algo que está siendo demandado en el mundo. Lo que precisamos para poder exportar más en el complejo agroalimentario es que le saque el pie de encima al campo. El gobierno kirchnerista le pone el pie encima al campo, le pone cepo, le pone cupo, y tenemos ahí sufriendo el interior, y la Pampa lo sufre tanto más que lo que lo sufre Córdoba y Santa Fe, un impuesto que es una verdadera confiscación a la producción del interior, como son las retenciones de exportaciones agropecuarias, que hay que eliminar. Y mienten los que dicen que no se pueden eliminar las retenciones de exportaciones agropecuarias, porque los estudios económicos indican de que por cada dólar que se baja la retención a las exportaciones agropecuarias, automáticamente aumentan 67 centavos de dólar la recaudación y otros impuestos.